Bienvenidos a mi última review. Sí, siento decirlo así grande sopetón, pero creo que ya he hecho bastantes. Hay muchas cosas de las que podía haber hablado y honestamente hasta a mí me parece arriesgado abandonar tan de sopetón el formato que le dio a mi canal su escasa difusión, por la cual os estoy eternamente agradecido. Pero creo que es hora de ir explorando otras cosas, puesto que por este motivo entré en YouTube. No quiero seguir perdiendo el tiempo en despedidas lacrimógenas porque sé que no habéis venido para eso. Habéis venido porque queréis escuchar a una persona cualquiera hablar de un videojuego de 1997. De modo que comencemos. Muchas veces, cuando tenemos una experiencia agradable de pequeños, la apreciamos de una manera desproporcionada, incluso me atrevería a decir que más de la que en realidad se merece. Incluso hay ocasiones en las que esa cosa nos sigue dando de igual manera de mayores porque nos trae recuerdos y nos provoca una sensación de volver al pasado. Esto es algo que suele ocurrir en el mundo de los videojuegos, y yo no soy ninguna excepción. En mi caso, son dos juegos, Asterix Obelix XXL2 y Sonic R. Sí, Sonic R, uno de los juegos más odiados en toda la saga del Erizo Azul, y puedo entender por qué. Como juego de carreras, definitivamente no es la mejor opción que puede encontrarse. En mi opinión, no puedo engañar, he de decir que deja bastante que desear, y de hecho creo que si lo hubiera jugado hoy no me gustaría ni la mitad de lo que me gusta. De hecho, pensaba incluir clips de gente criticando e insultando el juego, aunque lamentablemente nadie me contestó a la llamada. ¿Por qué tendrá la gente su propia vida personal y todo eso? Bueno, no importa, empecemos. Sonic R es un juego de carreras que cuenta con diferentes modos de juego. En primer lugar, hablemos de la historia, que supuestamente se sigue, entre comillas, en el modo Grand Prix, aunque no hay ningún centro en las diferentes carreras que lo breve. Si van a poner una historia en el manual, que por lo menos pongan escenas. En todos los juegos de carreras de Sonic con historia la representaban con escenas, y no me vengáis con el rollo de esto no es una consola de nueva generación y bla bla bla. Sonic 3 The Last, un juego del mismo año y de la misma compañía, tanto en su versión de Saturn como en la de PC e incluso en la versión de Mega Drive, una consola inferior a la Saturn, mostraba escenas. Sí, sí, ya sé que las de Mega Drive se veían horrendamente mal, pero ese no es el punto. Punto es que si van a contar una historia, que por lo menos la expliquen. Bueno, ahora que me he sacado eso, hablemos de la historia en cuestión. La historia habla de cómo Sonic y Tails están de vacaciones en una isla y de pronto ven una señal en la que se anuncia una competición de carreras. Tails le propone a Sonic participar, pero Sonic se niega, normal, es el erizo más rápido del mundo, le ganaría todos con los ojos cerrados, de espaldas, en monociclo y muerto si le apeteciera. Pero cambia de idea porque ve que el premio son unas esmeraldas del caos y decide ganar para, supongo, que no permanezcan en las manos de una panda de insensatos que no son lo bastante listos como para darse cuenta de que han de ser cautos ahora que poseen en sus manos 7 joyas con poderes sobrenaturales que Dios sabrá como rayos las habrán obtenido. De hecho, Knuckles y Amy se apuntan a la carrera. Knuckles porque es el eterno rival de Sonic y Amy porque no parece querer darle al erizo ni un segundo de descanso. Así como el mismísimo Dr. Eggman, el villano de la serie, pensando, no todos los días me proporcionan en bandeja las señales, aprovechemos la oportunidad. Los que hicieron la publicidad de esta carrera se merecen despido inmediato. La historia es más bien simple, y por eso es que me hubiera gustado que le hubieran añadido escenas. Con esta base podrían haber hecho muchas cosas, como aumentar su rivalidad, volverles enemigos, entre otras. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo que importa es el gameplay. Distinguimos diferentes modos de juego. En primer lugar está el ya mencionado modo Grand Prix. Aquí tu objetivo es ganar a través de 4 circuitos y acabar entre los 3 primeros para ganar un trofeo. Una vez hecho esto, obtendrás acceso al quinto circuito en el que deberás ganar para acabar el juego. Así es, solo hay 5 circuitos en todo el juego. Querido Traveler Tails, el esfuerzo es tu amigo, úsalo. Pero bueno, para completar el juego no basta con hacer eso. Hay una serie de objetos repartidos por los 4 primeros circuitos que deberás obtener. En primer lugar tenemos las fichas Sonic, que debes conseguir y acabar entre los 3 primeros para desbloquear un nuevo personaje. En Resort Island podrás obtener a Meta de Sonic de Sonic CD, en Radical City a Tails Doll, en Regal Ruins a Metal Knuckles y en Reactive Factory a un ex-robo de Sonic Knuckles. Hablaré de ellos con detalle cuando pase los personajes. Los otros objetos son las esmeraldas del caos, y justo cuando me iba a quejar otra vez de la idiotez de los que organizaron la carrera, me acordé del pequeño pero significativo detalle de que no puedes conseguirlas a menos que llegues en primer lugar. Eso significa que no podré criticarlos por cuestiones de seguridad, pero sí que me permite criticarlos por otro motivo, el hecho de que solo se obtienen llegando en primer lugar.
esa información es importante, al igual que la forma de quedar con las fichas Sonic, y no aparece mencionado en ninguna parte del juego. Sí, sí, es necesario mirar el manual. Tampoco es difícil llegar a esa conclusión por uno mismo, y tampoco lo es leer el manual. ¿Pero qué les costaba dejar un mensajito al obtener la Emerald en la pantalla que dijera "llega en primer lugar para quedártela"? Bueno, tampoco es muy difícil deducir el ensayo en rol. ¿Pero qué tendría de malo explicar un juego dentro del mismo? Nada, no he dicho nada. Otros modos de juego son la carrera contra el reloj, en la que recorres un circuito al derecho o al revés tú solo para conseguir en menor tiempo, la búsqueda de 5 globos repartidos por todo el mapa, y el jugar al pilla-pilla con otros 4 personajes, si eso existe. También incluye un modo multijugador, limitado a 2 jugadores, en el que puedes elegir entre una carrera normal o buscar 5 globos. Hablemos ahora de otros aspectos del juego, por ejemplo los personajes. Hay 4 personajes disponibles al principio y otros 6 que deberás ir desbloqueando, sumando un total de 10. En primer lugar, vemos a Sonic, que por alguna razón tiene un peinado bastante punky, tanto como el de su forma super. Bueno, ya está listo el modelo de Super Sonic, ahora falta hacer el de su forma normal. No te molestes, tío, solo corto un poco las púas. Total, vamos a cobrar igual sin importar su forma. Bueno, como iba diciendo, Sonic es el más rápido de todos y posee un doble salto. Tenemos también a Tails, que puede volar al pulsar 2 veces el botón de salto. También tenemos a Knuckles, con unos zapatos distintos para correr. No creáis que es cómodo correr con unos zapatos que tienen piezas de Lego encima. Aunque no puede escalar paredes, al menos sigue conservando su habilidad para planear, no como otro juego que yo me sé. Bueno, también tenemos a Amy, o como me gusta llamarla, el personaje peor programado del mundo mundial. ¡Eh, tío! ¡Esa es mi frase! Oye, que sepas que tanto Chiquilín como Disney han usado esa expresión y tú no has dicho nada. ¿Qué han hecho qué? Aguarda un minuto, que te dejo en mi incontable lista mientras llamo a Chiquilín. Como estaba diciendo, Amy es sin lugar a dudas el peor personaje de todo el juego. Quiero decir, para empezar, ¿qué está haciendo en un coche? Creía que a Amy le caracterizaban su carácter y su martillo, no el ser más lenta que los demás. Además de que con Amy, al ser tan resbaladiza con su coche, ¿qué rayos tiene las ruedas mantequilla? Es un infierno a la hora de intentar dar giros bruscos. Bueno, como diré cuando pasemos a los controles, con todos en principio es un infierno, pero con ninguno me queda tan claro que con Amy. El primer personaje en desbloquear es el Dr. Eggman, tras ganar en los 4 circuitos ya mencionados anteriormente. Eggman no es tan malo como Amy, es más manejable y tiene un misil que puede disparar cada vez que recoja 10 rings. Al mismo tiempo que Eggman, desbloqueamos el último circuito y un minúsculo momentito. ¿No notáis nada raro? Bueno, dejando de lado el hecho de que este circuito es bastante demasiado similar al Rainbow Road en Mario Kart, veamos los nombres de los mapas. Resort Island, Radical City, Regal Ruins, Reactive Factory, Radiant Emerald. ¿No notáis que todo se empieza por la letra R, que es al mismo tiempo la letra que acompaña a la palabra Sonic en el título del juego? Eso es porque R representa Racing. Vaya coincidencia, ¿eh? ¿Eh? Dios, estoy quedado y pena. Gracias, Bowney. Bueno, queda hablar de los otros personajes. Metal Sonic se desbloquea en Resort Island. Se maneja de forma parecida al original, solo que en vez de poder dar un doble salto, cae de manera más lenta. En Radical City podemos obtener al rey de las historias de terror de internet después de Calamardo, Tails Doll. Ignorando la famosísima leyenda urbana, Tails Doll es la encarnación de la lentitud. Cuando se mueve, se balancea como si fuera un péndulo y se mueve de manera súper lenta, pero más manejable que Amy. Metal Knuckles se puede obtener en Real Ruins, al igual que su verdadero yo, él también puede planear, poniéndose en una posición parecida a la de Omega, un personaje que no aparecería hasta Sonic Heroes. En Reactive Factory podemos obtener a Egg Robo, quien al igual que Eggman no puede saltar y puede disparar una bala por cada 10 rings que recoja. Finalmente tenemos a Super Sonic, que se obtiene una vez conseguido todas las esmeraldas del caos. Es el más rápido de todos, así que él será el responsable de que tus amigos te odien cuando juguéis a multijugador, hasta que se den cuenta de que se puede elegir el mismo personaje que el contrario pulsando un botón determinado. Es hora de hablar de uno de los aspectos más criticados de todo el juego, los controles. Bueno, basta de cambios y dramatismos y empecemos.
los controles en Sonic 3D Blast, el otro juego de Sonic the Traveler's Tales. Ay, mi segunda review. Ay, a pesar de que a mí no me supusieron ningún problema, puedo entender que a muchos los critiquen, ya que a pesar de que poder no mover fluidamente en todas las direcciones, puede ser complicado avanzar debido a que la cámara puede dificultar un poco la visión, razón por la que me gustó que Sonic no fuera tan rápido como en los otros títulos. Sonic R, por otro lado, tiene el problema opuesto. Avanzar es fácil, pero girar es bastante complicado, al menos solo con el joystick. Hace poco descubrí que pulsando ciertos botones, en el caso L2 para la izquierda y R2 para la derecha, pueden inclinarse a un lado o al otro, haciendo más fácil el giro por las curvas. Sabiendo esto, el único problema grave sería que al chocar con una pared y carecer de movimiento, pues bueno, suerte para salir, sobre todo con Amy. Pobre Amy, con lo bien que fue adaptado en Sonic the Fighters y ahora le pasa esto. Pasemos ahora a los niveles. Según tengo entendido, ojo, puedo estar equivocado, en esta parte del juego participó Sega de Japón y definitivamente puede verse. Hay elementos tradicionales de los juegos de Sonic, rings, muelles, caminos secretos, curvas, bucles, todo eso. También hay puertas secretas que no se abrirán a menos que tengan los bastantes rings para cruzarlas. Ojo al dato que aquí se esconde alguna cosa esmeralda o a lo mejor es un atajo. Paneles que te permiten acelerar al precio de perder tus rings y unos emblemas que te darán un premio aleatorio, como los cubos del Mario Kart. Puedes obtener rings, el escudo para traerlos, el escudo para pasar por el agua, entre otros. Los niveles están bien construidos teniendo en cuenta de que estamos ante un juego de Sonic, a pesar de que puede costar girar por las curvas o los callejones sin salida, aunque muchas veces los niveles dan una solución alterna. Ese es uno de los elementos que más me gustan de este juego, y que siempre tener un camino alterno para avanzar sin detenerte. Gráficamente está bien. Los gráficos no son lo mejor del universo, pero son pasables para un juego de Saturn. Hay detalles que podrían haber sido más retocados, como el agua y los flikis, que se ven siempre de espalda los miles por donde los mires, pero no distraen mucho. La música es la parte que me apegó más del juego. Muchos críticos, como John Tron o la página Screw Attack, la han criticado y es entendible. Decidme, si pensáis en un juego de Sonic, ¿qué tipo de música pensáis? ¿En esta? ¿O esta? Desde luego la primera pega bastante más. Los juegos de Sonic, al ser de movimiento, acción y velocidad constantes, nos hacen esperar música con un ritmo acelerado, pegadizo y que te mantenga despierto. Desde luego la música de Sonic R no es la definición exacta de esto. Parece más bien la música de un juego de karaoke pop de los 90. Sin embargo, a mí no me molesta, es más, me agrada mucho. La música es agradable y la cantante hace muy buen trabajo. Sí, es muy diferente a la música de otros juegos de Sonic, pero en mi opinión eso no tiene mayor importancia siempre y cuando sean canciones agradables. Cierto, esta lógica no siempre es aplicable. La música clásica no encaja para nada en la partida del Call of Duty. Pero si su objetivo era agradar al público, al menos conmigo lo han conseguido. Respecto a la jugabilidad, puedes volver a competir de nuevo tantas veces como quieras. Pero el problema es que hay personajes muy buenos y otros bastante peores. Con los 5 iniciales, con Sonic, Tails, Knuckles y este Eggman, puedes tener un desafío justo y que te obligue a seguir avanzando, pero Amy, sin comentarios. El problema viene una vez consigas a Super Sonic, puedes elegirlo a él, siempre competirás con los robots. Lo mismo que si eliges a un robot, competirás con las otras máquinas, además de Super Sonic. Si eliges al erizo dorado, les darás una paliza a todos. Tal vez tengas problemas con Metal Sonic y Metal Knuckles, pero con Tails y el robot no debería suponerte ningún problema. Y ese es el principal problema de este juego, y el que su nota objetiva sea un 6 sobre 10. Al ser un juego de carrera, todos los personajes han de tener algo que ofrecer al jugador, y definitivamente muchos de estos dejan bastante que desear. Cuando entra un juego que se compite, uno espera un buen desafío. Seguro siempre se puede escoger en multijugador para un buen equilibrado uno contra uno, siempre que nadie coja Super Sonic o Amy, pero la cuestión es que el Grand Prix debería estar al mismo nivel. Y después de todo esto, ¿qué es lo que puede apegar a este juego incluso hoy día? El que a pesar de ser un juego no muy bien hecho y que ofrece un desafío bajo, yo no lo veo como eso. Cuando juego a Sonic R, no busco una carrera. Busco pasar un rato tranquilo, agradable. Muchos juegos nos obligan siempre a estar en tensión, en guardia, a la espera de que un peligro pueda aparecer para poder eliminarlo y continuar.
Sin embargo, Sonic R, voluntariamente o no, no es ese juego, al menos en mi opinión. Donde los demás ven un juego de carreras pobremente programado y un intento desesperado copiar a Mario Kart, su eslogan era literalmente juego de carreras con frescura. Yo veo un juego en el que uno puede entrar a relajarse, recorrer los mapas sin tensión alguna, con la música agradable, con imágenes de fondo bonitas, no muy curradas pero bonitas, y sin ninguna presión de momento. Por eso, basándome en el formato del youtuber ProJared, a pesar de que la nota objetiva sería un 6 sobre 10, mi nota personal es un paseo por el campo sobre 10. Soy Alberto Androidine y esta ha sido mi última review. ¡Hasta otra! Un momento, señor dueño del canal. Ah, hola, Chibi de Jericho. No me llames así, que es demasiado largo. Llámame Neo Jericho. Un poquito tarde. Bueno, ¿por qué has llegado tan tarde, ya que estamos en la última review? Bueno, es que estuve viendo los nuevos vídeos de mi antiguo jefe y la verdad, me ha agradado mucho verle que sigue igual de contento motivado que cuando hacía los vídeos conmigo. ¿Ah, sí? Pero sí creía que tú querías superarle a toda costa y que sin ti no valía nada. Sí, 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 de hecho eso es todo lo que esperaba cuando entré a su canal. Y me sentí muy ofendido cuando vi que había borrado todos sus vídeos en que yo aparecía. Pero luego vi su vídeo en el que celebraba 50.000 suscriptores. No era una celebración, sino una nota de agradecimiento en la que verdaderamente confesaba tranquilamente el por qué seguía adelante. El verdadero motivo por el que había empezado a hacer vídeos. Yo solo había sido otra etapa en la evolución de su trabajo. Ahí fue cuando por primera vez me di cuenta de que tenía que aprovechar la oportunidad de estar en otro canal más pequeño para simplemente, al igual que Jericho, experimentar y crecer. Y a pesar de haber llegado aquí bastante tarde, me alegro de por lo menos pasar aquí los últimos momentos del show. ¿Queda algo por hacer? De hecho, sí, los créditos. Y si quieres hacerlo, me gustaría que fueran los más alegres posibles, lo menos parecido a una despedida. ¿Crees que puedes hacerlo? ¡Claro que sí! ¡Adiós, gente del mundo!